que me pica toda la cara. Menudo día, buenos días, churris. Estoy desayunando con mamá aquí al lado. Hola. Y galletas María. Tenía tanto antojo de galletas María desde hace como un mes. Creo que me voy a llevar un paquete a Londres. No sé si me podéis escuchar entre el viento y el mar, pero me he venido a dar un paseo a la playa, porque como aquí no tengo gimnasio, pues lo mejor del mundo, lo que pasa, lo mejor del mundo es entrenar. Yo creo que a la hora de entrenar o de hacer ejercicio, lo mejor del mundo es hacerlo al aire libre, para mi gusto. Pero lo malo es que me voy hundiendo en la arena y voy andando muchísimo más lento. Pero bueno, aún así, más ejercicio. Ahora he decidido plantarme aquí porque este paraíso en pleno agosto, así vacío, ¿quién lo encuentra? Pues aquí me he quedado yo. Churris, no sabéis lo muchísimo, bueno, se lo sabéis porque os lo he dicho un montón de veces, lo muchísimo que me aburre tomar el sol un montón. Y ayer bajé a la playa por la tarde con mi padre un rato y estuve todo el rato, papá, cuéntame algo, papá. Pero ahora me he venido sola. Me aburro y me he traído bogue, pero como hace viento, me retuerce las páginas y no puedo leer bien. Total. Churis, ya me he venido a casa, vamos a comer. Se estaba nublando, pero espero que se desnuble ahora después de comer, que vamos a volver a la playa. Y ya voy con compañía, menos mal, espero, porque espero que no me dejen tirada. ¿Eh, mamá? Vamos a la playa, porque es que me aburro sola. Mirad qué rico. Estamos listos. Me he echado, tengo el pelo así como pringoso. Me he echado un montón de protector del calor. He echado un montón de protector del calor, de este que te pones antes de ponerte antes de hacerte nada así con planchas o tenacillas, nada en el pelo. Y me he puesto un montón porque me dijo Marí, la que me hace el color, que me pusiese el spray de protector de calor para la playa. Y así tengo el pelo pringosito. He venido con mi madre a la playa. Y mi madre no es que sea una gran amante de la playa, la verdad, ¿no? No. Ahora viene mi padre también. Pero odia la arena. Pero luego te alegras y te lo pasas bien. No. Que sí. ¿Veis? Ya está contenta cuando está en la orilla. Cuando está en la orilla, ya es feliz. Cuando no quema la arena. Voy a volver a intentar bañarme. Voy a volver a intentarlo. Hemos venido al chiringuito a tomar algo. Vuelto de la playa. He cogido un poco de calor, como veis. Cuanto más blanca se pone la luz, menos lo veis. Pero bueno, he cogido un poco de color. Y me he duchado y hemos estado aquí relajándonos. Y ahora vamos a cenar una de estas cenas ricas que hace mi padre. Así, en plan, sanitas, ricas, ricas. Y nada, que el día de hoy pues eso ha sido muy tranquilito, así que he grabado un poquito porque no he hecho más que estar en la playa. ¡Ana está lista! Churris, me voy a dormir. Estoy súper cansada. Sé que estos días estoy grabando un poco. O sea, hoy he grabado poco porque literal no he hecho nada más que lo que os he enseñado. Y bueno, ya sabéis que mis padres lo de salir en la cámara y esto pues no quieren. Entonces pues, como estoy con ellos todo el día y estamos hablando un montón en plan de mil cosas. Y nada, que estoy grabando un poquito, son vacaciones, pero son vacaciones de relax, no estamos haciendo nada del otro mundo.
Este finde voy a ver a mi amiga Ana, que viene a verme. Así que cuando esté con ella grabaré más, que haremos más cositas seguramente. Y nada, que me lo estoy tomando con la calma, porque como la conexión de internet en casa de mi abuela es lo que viene siendo terrible, esto no me lo esperaba. Sabía que iba a ser una conexión lenta, pero no tanto. En fin, churris, que me voy a dormir y mañana nos vemos. Buenas noches. Buenos días, churris. Es... ¿Qué día es, Ana? Domingo. Pero de número, que nunca me lo sé. 12. Es domingo 12 de agosto y hoy es un gran día porque estamos reunited. Ha venido Ana aquí, donde estamos, aquí en Málaga. Ha venido Ana a Málaga, viene a quedarse hoy conmigo y porque no nos vemos desde que me dejó en el aeropuerto, pero bueno, que nos vimos muy poco. Que no nos vemos en condiciones desde hace mucho, en plan pasar un día tranquilas, riéndonos, comiendo y esas cosas. Cuidado que hay un coche. Total, que se ha venido y nos vamos ahora a la playa. Vamos de camino a pasar todo el día en la playa. En fin, hace mucho calor y se me está yendo la cabeza un poco. Joder, hace un calorazo. ¿Hace más calor que en el puerto? Sí. Sí, viene del puerto. Y eso, vamos a pasar un día las dos, únicamente las dos, que lo necesitamos las dos. Y eso, churris, ya os iremos enseñando, pero vamos, que va a ser un día de lo más normal. Bueno, vamos a decidir qué hacemos esta noche, si nos quedamos por aquí o nos vamos a Marbella o a algún sitio diferente. Y ahora os lo iremos enseñando, que ya me voy a callar, que estoy desvariando porque se me está yendo la pinza entre la emoción de verla y el calor. En fin, que nos vamos a la playa. Ahora nos vemos. Me he picado una medusa, creo, porque nunca me ha picado una medusa. Nunca me ha picado una medusa, pero me ha picado algo que duele, que flipas, no sé si se ve. Fatigazo blanco. ¿Eso es medusa o no? Me duele toda la mano, como si me estuviesen clavando agujas. ¿Es medusa o no? Sí. Ana no lo sabe. Yo no soy médico. Y le han picado un montón de medusas a ella y no lo sabe. No sé si es. Es que ha sido como un latigazo de repente. Yo creo que sí. ¿Qué te va a picar si no? Una alga. Bueno, asesina. Vale, una alga. Asesina no. Eso no. Duele un montón. Ah. Es que me duele como el hueso aquí. Ya. Yeah. Pero eso es por el veneno, tía. ¡Ay! Es que se te está hinchando. ¿Y qué hago? Después de la picadura de la medusa, que sí ha sido una medusa, la ha picado la medusa ahora a todo el mundo en la playa donde estábamos, ha empezado a haber más y más medusas. Hemos pedido aguacate con gambas, que sinceramente no me lo esperaba así, pero bueno. Y encima el aguacate viene así, tal cual. Y el tomate este. Y vamos a comer. Porque nos va a dar un chungo del calor sin poder bañarnos más en el agua. No, vamos a plantar en la ducha, vamos a matar fiesta en la duchita. Ostras, me he quemado barbaridades. Ya te lo he dicho. Churros, el mejor momento del día. Es esta, la golden hour en la playa. La hora sí que es como dorada la luz, el atardecer. Esa. Me pica toda entre la medusa. Menudo día. Vale, no hemos grabado casi nada de la playa porque es que no hemos hecho nada más. Hemos ido a comer, hemos tomado el sol, nos hemos puesto al día, hemos andado por la memoria de nuestros años, nos hemos dado cuenta que han pasado los años muy rápido, los veranos muy rápido, y hemos hecho ahora fotitos del bikini Lagoon Swimwear. Me lo han mandado ayer, creo que fue, que me llegó, y me encanta. Pero me he quemado, me ha picado una medusa, en fin. Hemos visto muchas picaduras de medusa en mucha gente. Un montón de gritos en la playa de repente. El mío ha sido el menos, porque ha sido en el dedo y yo creo que en el dedo lo notas menos. Pobre gente. Pero un montón de niñas. Sí, una niña chiquitita. A una señora le ha picado aquí, qué dolor. ¡Nos vamos a Marbella! Thank you.
Estamos, Ana se lanza al paso de cebra, ¿eh? Ella obliga a que los coches paren a su paso. Su puñetera de ver. Hemos llegado a Puerto Banús, al final no hemos ido a Marbella. Ana llama Marbella a Puerto Banús, pero es Puerto Banús, en fin. Bueno, pero es término municipal de Marbella. Sí, pero es Puerto Banús. Bueno, sí. Total, ¿qué todo pasa? Lo mismo. Pasa. Total, ¿qué al final qué? Al final, no sé lo que vamos a hacer. Ah, bueno, es que hemos estado 10 horas buscando aparcamiento en la calle, dando vueltas, 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 para no tener que aparcar en el parking. Y al final, hemos aparcado en el parking. Y cuando hemos aparcado en el parking y hemos salido, todo el mundo se ha ido. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Sí. Total, que vamos aquí al Astral, que es un barco. O sea, es en forma de barco. Es un barco azul. Es en forma de barco. Vamos a tomar unos coctelecillos. ¿Y dónde vamos? Por aquí. Total, que aquí estuve yo hace 5 años, lo acabo de recordar, en el coche, se lo decía Ana. Buenísimo. ¿Sí o no? Que era un 2 sandías, tiene melón y sandía y no sé qué más, lima y hierbabuena. Y algo. Se llama 2 melones. 2 sandías, he dicho yo. Se llama 2 melones. Se llama 2 melones, no 2 sandías. 2 melones, pero lleva melón y sandía. Ay, por favor, qué rico. Tráeme tres. Que se nota mucho la sandía. Y lleva hierbabuena, que es como un mojito de, del tumbao. Está bueno, ¿eh? Hacemos las cosas al revés, nos hemos tomado el, pues que el cóctel también era gigante. Hoy es el día de las cosas en plan masivas. Hemos tomado el super cóctel y ahora hemos venido a cenar aquí. Y hemos pedido una pizza para compartir y unas tortas fritas y estamos viendo todos los platos que pasan. Son platos gigantes, pero gigantes, 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 gigantes. Ahora vais a ver las patatas fritas que hemos pedido. Si son las que acabamos de ver pasar a otra mesa, la hemos liado. Vale, 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 vais a flipar. Ni la pizza. Han venido y han dicho, ¿habéis terminado? Y nosotras sí, nos va a dar algo chungo. Pero además tenemos muchísimo sueño. No, pues eso, estaba todo muy rico, pero no nos lo hemos podido terminar. Menos mal que no hemos pedido otra cosa. Íbamos a pedir, en vez de las patatas, 2 pizzas. Y aquí en Puerto Lanús, Ana va ahí con toda la velocidad del mundo. Y aquí estoy yo, que parece que me voy a matar, me voy a estampar con un árbol así, porque no paro de mirar a los escaparates. Y estoy, Ana, mira qué bonito este bolso. Ana, mira qué bonito estas botas. Ana, mira. Y ella, este está el año pasado. Mira, mira, mira. Así al final te partes la crisma, ya verás. Al final. Uy, mira, 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 mira. Anda, pasa. Es Philip Lane, ¿no? Philip Lane. Sorry. Gracias. Sin problema. Sin problema. Tú tranquila. Tú tranquila. Pero si caminas tan deprisa con lo alta que eres, igual me mato. Bueno, fatiga. Alta. Zancos. Y zancos. Tengo fatiga. Ya he tomado el queso, ¿ves? Es que siempre me pasa. He preguntado. Ya lo sé y te he dicho, no debería. Ah, pero al final te he dicho, 4 quesos, vale. No, no. Has dicho vale. No te he obligado. Me he obligado. Es broma. Uy, hay un vestido en el escaparate que lo he visto al venir. Este vestido y luego está ahí en más largo, en el otro escaparate. Ese vestido. ¡Lo quiero! El parking ya está vacío, obvio. No veáis, bueno,
Igual nos han sacado los ojos por pagar el parking. ¿Cuánto rato hemos estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Si viven de esto? Pues nada, hemos pasado una noche muy buena, así que eso es lo que cuenta. Necesito abrirme, muero de calor. ¿El qué? De calor. Ya, abre la ventana. Sí, hay parking, hace mucho calor. ¿Y esta canción tan depresiva? Churris, que está sonando Toxic de Britney Spears, que yo bailé esta canción en un baile de fin de curso del cole, cuando tenía 11 años. Ana también la bailó, pero en otro cole, no estábamos en el mismo. Cole. Es que Britney... ¡No! ¡La ha quitado! No. Era muy grande ella. Era, no era. Era, es, yes. Pero fue más grande de lo que es ahora. Sí, en su día. Churris, ya estamos en casa, me acabo de desmaquillar y nos vamos a dormir. Estamos súper cansados. En fin, que es que hemos cenado a las 12. No sé si os lo he dicho por aquí o por stories, pero hemos cenado a las 12 y media de la noche. En fin, buenas noches, Churris. Mañana nos vemos.